Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. No sé si recordáis que en un vídeo anterior os comenté que me había traído muchos tomates y que tenía y que iba a hacer, entre otros, con mermelada de tomate, como que ya hice. Y ahora voy a hacer lo que es tomate frito normal y uno posterior en el que haré un tomate frito, en el que suelo hacerlo yo, con pimiento y cebolla. En este es tomate frito, o sea, lo que viene siendo tomate a palo seco. Tomate solamente, ¿vale? Entonces, para ello, los tomates ya los tengo limpios. Lo único que aquí vamos a quitarle he cogido los tomatitos que están, como veis, más blandurtos. Le vamos a quitar la zona de dentro. Utilizaré aproximadamente, como hice la otra vez, pues a kilo y medio, ¿vale? Para utilizar el otro kilo y medio en el otro sofrito. Así que vamos a pesar. Porras. Vale. Si es que son tan grandes que casi con un kilo, o sea, con un tomate ya lo tienes casi cubierto. Ahí. Vale. Pues más o menos con estos ya tendríamos el kilo y medio. Como os digo, quitamos el rabito, cortamos un poquito. Esta vez, en vez de hacerlo en la Iron Mix, lo voy a hacer en este otro, en el robot, en la Moulinex. Y después de haberlo frito, lo pasaré por el chino. O sea, por el chino. Por el pasapurés. Para que me entendáis. Y esos tomates que quedan lo vamos a dejar, junto con otros más que tendré que meter, porque hay 1,5 kilos, para el otro sofrito. Bueno, pues con esto que tenemos aquí ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a sofarlo. Le doy a mis recetas y a mis recetas lo voy a poner a guisar, que es el número 4, ¿vale? Y lo voy a dejar hora 20. No le voy a añadir agua ni nada, ya por sí solo esto tiene mucho agua. Lo que sí que le voy a hacer es echarle un par de cucharaditas bien colmaditas, bueno, una cucharada más y media de azúcar, o sea, perdón, de sal. Me gusta echarle cebolla en ajo o en polvo, unos toquecitos, no mucho, y ajo en polvo, también no mucho. Y para quitarle el toque de acidez, le vamos a echar un poquito de panela, un poquito, no mucho, porque tampoco queremos que endulce, claro. Le damos ya a que vaya funcionando una cucharadita rasa y movemos y vamos a dejar que se vaya guisando esta hora y 20 minutos.
Pues nada, cuando termine volvemos. Bueno, pues acaba de terminar y como podéis ver, a ver que doy la luz porque si no, no lo vais a ver. ¿Vale? Está todavía muy caliente. Bueno, se acaba de terminar, evidentemente. ¿Veis que tiene así como mucho caldito? Pues eso lo vamos a pasar primero por el chino para sacar el caldito, y ese caldito nos va a quedar como zumo de tomate. Eso con una pizquitina de pimienta está divino. O bueno, o si no, tal cual así, ya que como le hemos echado, ya le hemos echado la sal, tal que así. Y ese liquidito lo vamos a aprovechar para hacer, pues como os digo, zumito de tomate. Y con el resto, pues vamos a hacer pues el tomatito frito. Así que vamos a dejar que repose un poquito, que enfríe. Lo dejaremos así abierto durante una media horita más o menos, porque si no, eso no hay quien lo trabaje. Y cuando termine, pues lo haremos. Venga, hasta ahora. Bueno, y pasado el tiempo de para poder manipular la base todavía, sobre todo, vamos a colarlo para lo que es que cuele el caldito. Que como veis no es mucho, o sea que si le paso la cuchara así, que ahora mismo lo único que estamos echando es el caldo. Porque nos va a salir lleno en exceso. Y aquí vamos a colar la carnecita. Vale. Vamos a volcarlo ahora el líquido en un bote para aquí poder echar, ¿no es? Esto sería pues caldo de tomate, o sea, zumo de tomate. Tal cual. Lo vamos a apartar. Y ahora aquí con lo tengo aquí. El pasapurés. Vamos a pasar el resto. A ver, estoy haciendo muy poca cantidad para como la cantidad que se hace para hacer el tomate frito. Aún así, mira, está saliendo muchísimo agua. Está muchísimo líquido. Normalmente, cuando una persona, o sea, alguien se pone a hacer tomate frito, lo hace con mínimo 4 o 5 kilos. O sea, yo lo he hecho con 1,5 kilos, con lo cual me va a salir medio bote. Nada más, no os creáis que me va a salir mucho más. Creo que me ha salido más. Me voy a quitar esto de aquí. Me está molestando un poco. Yo creo que me va a salir más tomate de mermelada que de tomate de frita, pero bueno. Rebañamos bien de aquí abajo.
y ya tendríamos pues nuestro tomatito. Si quisierais que estuviera un poquito más espesito, pues lo podéis poner unos 5 o 10 minutos más, pero para mi gusto así está bien. He estado esterilizando unos tarros, aunque creo este va a ser para el zumo y el otro para el tomate. En este echamos el tomatito, que usaremos pues para nuestras comidas, pues para unos macarrones, también para la paella sale muy rico. Ahí. Justito, justito, mira, al milímetro. Y este va a ir, en cuanto fríe, directito a la nevera. A ver, que no sé por qué. Ahí. Y aquí vamos a echar pues nuestro zumito de tomate. Ha sobrado un poquito. Este me lo voy a beber ahora. Y esto lo mismo, según se enfríe, pues a la nevera. Y tenemos nuestro tomatito y nuestro zumo de tomate. Bueno, pues nada, amigos, espero que os haya gustado este tutorial. Darle like, compartir, suscribiros y todas esas cosas. Si os han gustado y hacéis la receta, pues nada, ponérmelo aquí abajito para que saber yo que mis recetas y mis vídeos os sirven y que os gustan. Pues nada, un besito y hasta la próxima. Adiós. Ah, el próximo vídeo que os haga es un sofrito de tomate con el resto de tomate que nos ha sobrado. De tomate con pimiento y cebolla. Espero que os guste. Hasta la próxima.